chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 20, pues con Seiya Libra Gamer. El día de hoy tenemos un nuevo videazo en la cual traemos un super mega full, sí, un nuevo full traído al canal. Ya era hora que trajéramos así nuevos fulls al canal y qué mejor que hacerse presente un full iconos, chicos. Sí, como tú lo estás escuchando. Un full iconos vamos a traer el día de hoy a nuestra plantilla, que la verdad, uy no, está preciosísima. Así que espero y la verdad que el video sea bien de tu agrado, muchísimo de tu agrado. Que te la pases súper genial, que dejes tu grandioso like, que actives la campanita y no te olvides de dejar ahí tu comentario, por favor, que ayuda bastante, chicos. Así que, pues nada, vamos a ver qué jugadorazos podemos traer en la plantilla. Ojo, todos son maestros, Ojo, todos son jugadores maestros que vamos a traer acá al full, Vamos a ir a por todo. Ya estamos acá. En esta ocasión tenemos la formación 4-2-4, chicos. En la cual, si eres nuevo en el canal, pues te voy a explicar rápidamente en qué consiste. Tenemos una plantilla conformada por jugadores pues de un GRL bastante bajo, como tú estás viendo ahí mismo. En la cual vamos a ir cambiando cada posición con correspondiente al jugador del full en esta oportunidad. Si es un full icono, pues obviamente todos, pero absolutamente todos los jugadores tienen que ser iconos, chicos. Sí, tienen que ser iconos. Leyendas, como tú le quieras decir. Pero la cuestión es que todos tienen que ser jugadores íconos, chicos. Así que pues nada, vamos a empezar y vamos a hacer el mejor full posible. La química no es problema, porque como todos dan química con todos, no hay ningún problema. Pero sí, el GRL es fundamental. Así que bueno, pues nada, vamos a ver y qué tal va, venga. Vamos a empezar y nos vamos a ir para el lado del medio campo. Acá, para el lado del medio campo, vamos a poner a un super jugadorazo que la verdad Es un ídolo de muchas personas. Yo también me incluyo, yo lo he visto jugar muchas veces. El señor nada más y nada menos de Frank Lampard, chicos. Acá lo tenemos, media de 93. Ahí está Lampard, que la verdad se hace presente, que está buenísimo, Buenísimo, ahí primer icono traído justamente acá para el canal, Frank Lampard, chicos. La verdad que está tremendo, el jugador está muy pero muy cheto. Seguimos pasando, nos vamos a la delantera acá. Es un compatriota de él, nada más y nada menos que al señor de Barnes. Bueno, tenemos ahí a dos, ¿no? Tenemos acá a Barnes. Spoiler total, no me había dado cuenta que era Barés y también el otro. Pero bueno, incluso hasta si ponía Bar, me salía lo mismo. Pero bueno, ahí está, Barés ya se hizo notar. No quería hacerse esperar Valencia, el jugador italiano. Pues bueno, lo ponemos. Y para completar acá la saga de defensas, vamos a poner a su compatriota, nada más y nada menos que Cannavaro. Sí, chicos, acá tenemos a Cannavaro, media de 95, que la verdad está tremendo, Ojo. Por el refuerzo le viene perfecto a Cannavaro, pero bueno, ahí está, muy bien. Ojo que ya está, se está formando algo muy, pero muy guapo, muy guapo se está formando. Bueno, seguimos pasando. A ver, nos vamos acá para lo que va a ser la... Los que van a comandar el ataque, ¿no? Los que van a comandar el ataque. A ver, en esta ocasión tenemos al señor de Sola, chicos. Sí. Sola, solito, soleo, sola. Perfectamente. Muy buenas estadísticas. Segundo delantero ahí, jugador italiano, Jugador italiano, que la verdad... no viene nada, pero nada mal. Ojito a tener bastante ahí en cuenta. Ahora pasamos. Nos encontramos a temas mayores, Encontramos acá a un ídolo. Ídolo de España. ¿Quién puede ser? Aparte de Puyol, si no es defensa, la delantera. Pues el señor de Raulito, chicos. Sí, tenemos a Raúl, de media de 94. Ex madrilista. De verdad que está tremendo ahí Raulito, media de 94, ojito a tener ahí bastante encuentro con Raulito, chicos. Así que está guapísimo, está tremendo, me está gustando. En esta ocasión, pues lo que vamos a hacer, quizás va a salir un poco
Del parámetro, no del parámetro. Vamos a poner en esta ocasión acá como lateral derecho. Vamos a poner al señor de Kaká, chicos. Mira, pero Seiya, ¿estás loco? ¿Qué te pasa, Seiya? Y encima ni siquiera sale, ¿no? Encima ni siquiera sale Kaká. Bueno, imagino que debe ser así. Ah, venga, venga. Imagino que ahí sí saldrá. Tampoco. No, 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 no. Venga, que no me estés troleando, por favor, no me estés. Ahí está Kaká, pero ¿qué? ¿Pero he escrito mal acaso? Bueno, no sé. Que yo sepa, las primeras tres letras las escribí bien. Luego ahí, no sé, un combinado total. Pero bueno, ahí tenemos el primer jugadorazo y empezamos a subir, empezamos a subir. Nos vamos acá a la portería, chicos. Sí, nos vamos acá a la portería. Sacamos esto. Y acá tenemos a lo que va a ser Yashin para controlar ahí el arco total. Ahí está. Yashin media de 95, que la verdad está la araña. Sí, la araña. Ahí está. La araña, chicos, se hace presente. La araña negra. Muy, pero muy bien. Ojito, ojito. Empieza a subir el nivel, ¿eh? Empieza a subir del nivel. Y bueno, en esta ocasión acá, extremo derecho. El señor, el todopoderoso Bess, chicos. Bess no podía faltar en este full media de 97. Está rotísimo, Bess. Está rotísimo. Y bueno, acá como MC tenemos a un grande también, uno de los más altos en esta posición, ¿eh? Ojo, ojo, tiene un cabello, bueno, ha tenido un cabello bastante estrambótico, más conocido como la palmera, chicos, sí, Gulick, tenemos acá a la palmera Gulick, media 101, madre mía, Gulick, Gulick, papá, ¿qué ha pasado acá con la palmera? Y bueno. Por último, acá, lateral izquierdo, para revelar un poquito la situación. Miren, tenemos acá dos. No, pero acá es el tema, no es esto, ¿no? Acá filtramos. Tenemos acá programa, tenemos iconos. Ahí, tenemos acá dos iconos. ¿Puedo meter a cualquiera de los dos? Sí, por supuesto que sí. Pero para que sea más épico, más espectacular, ¿sí? Vamos a traer un nuevo icono acá para hacerse presente este full que la verdad está quedando tremendo, así que pues nada, 3, 2, 1, vamos para allá. Hemos sido teletransportados directamente a lo que va a ser el pase estelar porque acá tenemos todas estas cositas para poder reclamar, en especial las fichas de estrella que nos van a permitir sacar a un nuevo icono, chicos. Sí. Estas fichitas ya por fin la espera ha llegado. Lo he estado guardando para una ocasión especial. El momento es hoy, es ahora y no puede faltar, chicos, ¿eh? No puede faltar, ya mucha espera hemos tenido. Y bueno, acá en la tienda estelar, sí, la tienda estelar ya se nos habilita porque vamos a sacar a Robertito Carlos, chicos. Tenemos ahí 420 puntazos, sacamos estas que son las moneditas por 300 puntos, 2 millones, que no nos viene nada mal, ahí está muy bien, 2 millones. ¿Y estaríamos a cuánto? Estaríamos solamente 110 puntos para poder sacar a Robertito, chicos. Así que pues empezamos acá. 110 puntos. O sea, prácticamente son 120. Sacamos esto de las monedas porque sí o sí vamos a tener que sacar. Ahí está 15. Muy bien. Solamente nos permite uno. Y bueno, sacamos esto también. Ahí está. 95 de refuerzos. Y luego el otro, pues sacamos lo que nos da más ventaja, ¿no? Puros refuercitos ahí según, bueno, en este caso la posición. Ahí está, venga, sacamos acá. Venimos acá, 350 en cada uno vamos a poder sacar. Y llegamos ahí exactitos, ¿eh? Exactitos, muy bien, acá está. Centrocampista, refuerzo de centrocampista, que el único que me conviene es capitán. Capitán es el único que me conviene en el medio campo. Esperemos si salga ahí, capitán. Ahí está, al menos salió, 35, no está mal. Y bueno, defensa, en la defensa está portería y bueno, volante. Y lo que viene a ser número uno, ahí está, número uno, volante, no, ahí está contención. Bueno, 10, bueno, algo es algo, ¿no? Ahora sí, ya se nos habilitó y sacamos acá a Robertito, chicos, para hacer posible este full. Lástima que no hay animación, pero bueno, ahí tenemos al Dios Todopoderoso, lateral izquierdo, Robertito Carlos, ex madridista, ex campeón mundial con Brasil, ex absolutamente todo. Y es por eso que tiene que estar acá presente, así que lateral izquierdo, lástima que no puedo sacar un lateral derecho, porque no hay, lo siento, ¿eh?
Pero bueno, ahí está Robertito Carlos, chicos. Media de 99. Y así estaría nuestro full icono. ¡Sí, madre mía! La que acabamos de sacar con todos estos jugadorazos. Lo vamos a tener que probar en, obviamente, en partido, en partido. Así que nos vamos a ir a por todo. Y estamos acá en partido de cara versus cara. Ahí tenemos nuestra formación con la 5-2-2-1. Partido de clasificación es que nos estamos jugando. Y nos sale un poderoso 136. O sea, o bien nos viola o bien nos viola, ¿eh? Cualquiera de las dos. Pero bueno, ahí está. Vamos, tenemos nuestra formación acá. En este caso, nuestra equipación acá de los iconos. Sí, no podía faltar. No podía faltar, pero bueno, le vamos a dar pelea. A ver si sale algo genial. Si le ganamos, sería una cuestión. Sería una locura, ¿no? Sería espectacular. Ni siquiera yo me lo creería, pero bueno. A ver acá. Venga. Acá tenemos a Robertito. Robertito, no. Uy, no. Si dejamos pasar ese lado, nos va a comer totalmente. Nos va a comer totalmente. No digo. Se viene acá el centro, ya sabía yo. Pero bueno, ahí está Yashin, ¿eh? Yashin ahí nos salvó un poquito. Y ojo, que viene ahí con su gorrito, ¿eh? Con su gorrito, Yashin. Venga, esto va a ir para... ¡Ay! ¡Ay, madre mía! Otra vez Yashin ahí salvando. No sé, a ver, venga. Necesitamos acá a Gulik. Presión total porque se la va a dar. Imagino, uy, ahí a botarla, venga, muy bien. A ver, ahí, cabecita, ¿ves? Bueno, al menos ganó la cabecita. ¿Ves contra vez? Venga. Estamos jugando prácticamente acá. Ah, nos estamos defendiendo más que atacar, ¿eh? No digo. Uy, venga. A ver acá, ¿quién llegó? ¿Ves? ¿Pero quién es este? Ya pues, Raulito. Necesito profundizar más. A ver acá. Uy, se nos pasó. Va a caer. Ya no digo. Pero ¿quién llegó? Yashin, ¿eh? Ojo con Yashin, chicos. A tenerlo en cuenta ahí a Yashin. A ver. Si se va, ¿ves? Dime que te vas. ¿Ves? Patea, ¿ves? Falta o algo. Falta. Obvio, árbitro. ¿Quién patea? Robertito Carlos. Primera vez, a ver, con Robertito Carlos. ¿Me saldrá o no me saldrá? ¿Me saldrá o no me saldrá? A ver esta. No sé si hice bien o no. No hice bien. Pero bueno, ahí Gulik. Uy, tapadón de su portero. Madre mía. A ver, tenemos acá una oportunidad. El más alto es Gulik, papá. Confía en ti, Palmera. Confía en ti. Nada, ni siquiera llegó. A ver esta. Cacá, nada, tampoco llegó, Robertito, nada, se nos viene ahí la contra, uy, bien, por suerte, venga, defensiva de una, 0-0, de momento, tenemos que meter ahí toda la presión, para que el rival no se nos vaya, uy, a ver, que ahí, quién llegó, maldita sea, nos cayó ahí con todo, ya, y allí no podía hacer nada, chicos. Acá ya nuestro portero ya nos había salvado en más de tres ocasiones. Incluso estuvo atentísimo. Bardi. ¿No salió? ¿Es en serio? Venga, a ver, ahí caímos con Lampard. Pero bueno. Ronaldo tenía que ser. De verdad que mi Ronaldo no cabecea. Pero sin embargo, los Ronaldos de los rivales son una maravilla. Eso no me explico, de verdad, el mío no cabecea, maldita sea. Que también no tengo toda la velocidad. Tiro de esquina. Hijo de puta, tiro de esquina, ¿eh? A ver, acá Ulik. Si metemos... Ojo. A ver. ¿Pero qué haces, papá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué fue eso? Das un cabezazo para el rival, maldita. Ponte anteojo siquiera. O sea, ¿a dónde mierda lo das? ¿A dónde mierda? ¿Tarjeta? ¿En qué momento pasó esa tarjeta, ¿En qué momento pasó esa tarjeta? Ya pues, jugame para adelante. La mierda, no me jodas. Estás 2-0, ni para decirle que estás 1-0, 2-1. No, estás 2-0.
Estás 2-0, hijo de puta. Estás 2-0. 2-0 y te pones a jugar atrás. 2-0 jugando atrás. No me jodas. No me jodas, eh. Venga, 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 venga acá. Ya no se puede hacer ni mierda, eh. No se puede hacer ni mierda. Venga, venga, venga. Acá tenemos a Yashin. Muy bien. Qué hijo de puta que eres, eh. Te pones a jugar atrás estando 2-0. No sé, te puedo pasar 1-0, últimos minutos, ¿no? Para asegurar, pero 2-0, jugando atrás, no jodas, pues no jodas. Y bueno, chicos, pues hasta ahí no va a salir el video del día de hoy. Espero que te haya gustado demasiado. Lamentable por el partido que tuvimos. Obviamente, no siempre puedo ganar, ¿eh? No siempre, no, tampoco, no, no siempre te voy a mostrar un partido en el cual se gane. También se pierde, también se empata. No soy un pro player, te lo digo, te lo digo. Pero bueno, lo importante es que al menos pude traer a este full que está tremendo. Yashin se tapó, de verdad que me sorprendió este Yashin de media de 95 que estuvo tremendísimo. Si no hubiera sido por ese gol nomás, el primero, de verdad que las cosas hubieran sido distintas, ¿eh? Pero bueno, ahí está, chicos. Espero y la verdad apoyes bastante este video, que lo compartas, que es importantísimo. Y bueno, esperemos y seguir trayendo más fulls así como este, súper pero súper guapísimos, para el deleite y disfrute de todos ustedes. Así que pues nada, chicos. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. ¡Chau, chau!